Hola, buenos días. Hola. ¿La molesto un segundito? Sí. ¿Cómo le va? Bien. ¿Vladimir, su nombre? Nel. Estoy buscando a don Helmut. Al maestro panadero. Al maestro panadero. Muy bien. Yo le dejo ingresar. ¿Por acá? Sí. Permiso. Oye, vamos a conocer hoy día la historia de don Helmut. ¿Cómo está? Panificador, que acá es una tremenda panadería. Cómo se hace la mejor marraqueta de todo Chile, ¿eh? Permiso. Estamos a punto de ingresar al salón donde se cocina todos los panes, incluso la marraqueta esa que usted come sabrosamente en la mañana. Dice, prohibido ingresar personal no autorizado, pero la señora Nelly ya nos dejó entrar, así que vamos a entrar a un mundo lleno de cosas ricas. ¡Hola, hola! ¡Hola, buen día! ¿Cómo está? Busco a don Helmut, el jefe. Ahí está el jefe. ¿Cómo está don Helmut? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Igualmente. Gracias por invitarnos a este precioso lugar acá donde trabajan, hacen el pan. Queremos que la gente conozca básicamente este oficio maravilloso. Y me dicen que acá voy a probar la mejor marraqueta de todo Chile. Así es. Ahora vamos a ver, pero antes de nada, usted no puede andar así. Hay que, de hecho. Me tengo que cambiar. Sí, tengo que ir y cambiar de. Ya, pues. De ¿vamos? ¿Puedo cambiar? Sí. Y seguimos conversando. Ya. Adelante, vaya. Listo para ir a hacer pan. ¿Estamos listos? Voy a hacer pan. Ya, pues ahora estamos listos para. Claro, ahora sí, ¿ah? Sí, no, ahí sí está bien. Ahora estoy. Sí. Yo soy pasadita a las 7 de la mañana. Sí. ¿Pero a qué hora comienza su jornada? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando llega acá? Aquí, al baño, cambiarme la ropa. Y lo primero que hacemos es ayuya. Ayuya en lata. Y después, bueno, antes que nada, todavía está el turno de la noche. Ahí los veo. Sí, si gusta se los voy a presentar. Vamos a conocer. Vamos a conocer. Aquí, este es el turno de la noche. Son mis compañeros de la noche. ¿Ellos a qué hora entran? Ellos entran aproximado a las 10 y media de la noche. Hola, ¿qué tal? Vladimir, mucho gusto. Él es el macho. ¿Qué tal? Mucho gusto. Oye, ¿cuántos años en el rubro usted? Yo, 35 años. 35 años. ¿Se aprende harto acá? ¿Se pasa bien? Bien, de todo. Bien, mal, más o menos, más bien que mal. Ya, pues los dejo trabajar, ¿ah? Esta máquina, don Helmut. ¿Y qué se hace acá? Aquí, marraqueta. Ya. Esta es la máquina que hace marraqueta. Es el clasificador de agua. Perfecto. Sí, aquí que veo que tiene un tubito aquí, claro. con una manguerita. Sí, esta es la llave. Yo doy el agua, marco la cantidad de litros. Ahí. Presiono. Abro la llave. Comenzamos. ¿Cuál es el nombre de esta máquina en total? Revolvedora. Revolvedora. Aquí yo he hecho los ingredientes. ¿Aquí te la manchar? Este es ácido ascórbico. Ácido. ¿Qué función cumple? Esta función que cumple es de que retiene un poco la marraqueta para que la levadura no lo tire hasta la arriba. Ahora a buscar los saquetes. Ya, pues yo ayudo. Ya, pues vamos. ¿Por qué no mandar un condoro con el pan de aquí? Aquí tenemos 100 kilos de harina. 100 kilos de harina. Vamos a ocupar 53 kilos de agua. 53 litros de agua. Haciendo ellos? Es otro tipo de pan que hacemos, fuera de la marraqueta, la lluvia, es de otro tipo de pan, bocado dama. Vamos, pero mientras esto se devuelve, vamos a hacerlo. Te apuesto que sacar los panchuleteos con eso no. Sí, porque él tiene otro nombre también, pero no lo podemos decir. Ah, ya, estamos en la tele. Sí, estamos en la tele. ¿Cuál es tu nombre? Reinaldo. Reinaldo, ¿cuánto tiempo acá trabajando? Casi 2 años. ¿Qué tal, don Helmut, como jefe? Sí, bien. Buen maestro, ¿eh? Sí. Y él es el palanca. Él es el palanca. A él lo agarran para el palanca todo el día. Y esa es la antigüedad que tenemos.
¿Cuántos años acaba su nombre? Daniel Campo. ¿Cuánto tiempo acá? Yo aquí llevo 3 años. ¿No? ¿Y antes trabajó en nuestro colegio? No, otro lado sí, llevo más de 40 años ya trabajando en Madero. Es todo mi hijo prácticamente. Uno se acostumbra en esto y no. Lo toma como una profesión. ¿Cómo se nota un buen pan de un mal pan? La diferencia es la fermentación, pues la crocancia, el color. Nosotros, don Helmut, hemos entrevistado múltiples oficios y hay algunos que no se quieren traspasar de la generación, no están interesados. En el caso suyo veo acá diferentes generaciones. ¿Hay jóvenes siempre interesados en ser planificadores? La verdad hay poco. Porque aquí tenemos este muchacho, que es el menor de aquí de los 8 de los panaderos. ¿De 23? Un niño. Un niño. Usted ve que hay, entonces hay poco interés. Sí, entre los jóvenes hay poco interés ahora en este rubro. ¿Y los que llegan aprenden rápido? ¿Son más mañosos? ¿Los de antes eran menos mañosos? ¿Cómo lo ve usted? Al revés. Los de antes eran más mañosos que... Porque a mí me tocó ser el joven cuando con puro panadero antiguo y tenía sus reglas. ¿Y usted quería romper esas reglas? Exacto. Por eso yo quise ser maestro para romperlas. ¿Cuántas veces? Ahí, ahora voy a ver cómo sale el pan. Sí, estoy viendo que del pan dama nos vamos a la reina, que es la marraqueta. Sí, pero después vamos a ver el proceso ese y vamos a ver cómo mis compañeros de la noche están sacando pan. Vamos. Aquí está, pero recién salido el horno. ¿Podemos sacar una? Vamos a mostrarla. Sí, está bien. ¡Qué maravilla! Está caliente, evidentemente. Primero la voy a... Permiso, maestro, ¿ah? Voy a... ¡Estoy quemando! ¡Qué maravilla! Esto yo tengo que mostrárselo al ingrediente. Mire. ¡Se pasó! Vamos, permiso, ¿ah? Si los televisores tuvieran olor, usted no haría sal. Aquí está bien. Maestro. ¿Qué le falta? Me mató. No, me mató. ¿Le falta un tecito? ¿Usted me invita? Okay. Nosotros tomemos desayuno, mire. Permiso. Me voy. ¿Cuánto le pide a ver? Permiso. ¿Cómo lo...? La canasta con la marraqueta, yo voy allá a sacar con esa espadita la marraqueta canasta. Pero ¿sabes qué? Yo no trabajo harto, me han explotado harto, que tengo hambre, ¿qué nos comen ustedes? No sea fresco, estamos recién empezando. Y recién ya, claro, esto todavía le falta, ¿no? Ahí se nota. Tenemos que terminar todo esto. Oye, me se me y después, y cómame, ¿no? ¿Cómo lo hace? Mano de manadero, ¿no? Eso. Pero le falta todavía. Le falta todavía. Sí.
sale puro flojo. Aquí ya vemos que ya ha tomado mucho más forma la masa, ¿no? Claro. Más compacta. Está más compacta, pero todavía le faltan como mínimo 10 minutos. Porque esto tiene que quedar lisito. Bueno, mientras esperamos que se termine de amasar, ¿dónde nace usted? Puerto Montt. ¿Qué recuerdo tiene allá el sur? Bonito, lindo. Me quedan muchos familiares todavía allá. ¿Se emociona cuando le pregunto por su ciudad natal? Sí, todavía. Es que somos todos allá, pues si aquí habíamos 4 hermanos aquí en Santiago y el resto están todos ahí. Todavía tengo familia, mis tíos, mi papá, todavía está vivo. Lamentablemente mi viejita falleció. ¿Cuándo falleció? Todavía no lo supero bien, así que no sé. Diosito se la quiso llevar a lo mejor. ¿Usted aprendió el rubro allá? ¿El oficio de panadero? ¿Quién ha llegado a una panadería? ¿Pero qué hizo? ¿Qué funcionó? ¿Quiénes fueron sus maestros? Yo llegué trabajando en una panadería a hacer aseo, a barrer. Desde ahí comencé a barrer. Yo me sé todo el rubro porque comencé de trabajo. Eso es lo primero que hace una persona. Porque esto, bueno, antes no se estudiaba. Entonces, antes no, pues antes se empezaba desde abajo y uno iba aprendiendo primero hacer aseo, limpiar las latas, enrollar los paños, era lo que le mandaban a hacer a uno. ¿Y le gustó el tiro el rubro? ¿Se enamoró de esto? Era una opción de vida. Claro, hay que ponerle un poco de empeño porque si no, no funciona. Ahora viene la levadura. Ya. Esta es lo importante. Esta es la importante. La cantidad que uno le echa es según a la hora que tiene que cocerla y a la hora que la necesita. Porque si afuera necesitan el pan a la 1 de la tarde, yo tengo que calcular que a la 1 está este pan. A la gente que no conoce bien el proceso, ¿qué función cumple la levadura en el pan? Hacer subir el pan. Eso es. Para que... ¿Inflado? Sí. Así aprendí y el jefe me alesía un poco porque él quiere que se haga con pesa, pero usted sabe ya los años. ¿Y alguna vez le pasó así que le quedó muy desinflado el pan, se pasó de sal? Cuéntanos esa experiencia que también fueron parte importante de su aprendizaje. Claro, una vez para un año nuevo, la última hora ya llevamos más de 30 sacos eso, y ven y me dicen, necesitamos un saco más de ayuya. Ya yo rápido vine, lo hice, le eché todo el resto y menos sal. Y cuando llegamos el día 2 a trabajar, me tenían una bolsa con una yuya. Me dijeron, ¿qué pasó aquí? Yo no tenía idea. Le dije, no sé. Me dijo, ¿probaste la yuya? Y le dije, no. Prueba una. Estaban dulces. Oiga, espérese. ¿Y por qué te tenían una bolsa de pan? Bueno, en realidad fue la única bolsa de pan que devolvieron de sacos de harina que hice en pan. Fue la única que devolvieron. Y por eso supimos que la había hecho sin sal. Sí. Todo el mundo se la comió. Se la comió. Una anécdota que le pasó. ¿Ese completo? Sí, así. Ah, ya. Esto es como agarrar una. Sí, pero, mejor no digo. Con fuerza de hombre. Cuidado. Otra vez, otro costado. Del salón estamos ahora estamos en la doble hora, pero anteriormente estaba allá. Esa se llama orillador. ¿Qué hace la orilladora? Eso es lo que hace esto, que antes nosotros lo hacíamos a mano, lo orillamos a mano. Ahora esa máquina hace esto y esa máquina le da la figura a la marraqueta.
la típica figura que uno ahí estamos viendo, ese cortecito al medio, lo hacen estos rodillos. Claro, que antes nosotros lo hacíamos con un palo, a mano. ¿Cuánto se demoraba? Mucho, mucho más que ahora. ¿Cuánto ha sido para usted, o qué significado estas nuevas máquinas? ¿Rapidez? Claro, rapidez. ¿Eficiencia? Y alivio para nosotros. Aquí tenemos cuánto más o menos, Helmut? Aquí tenemos 120 kilos de pan. ¿Y en cuánto hora tiene que estar lista esa marraqueta? En media hora. ¿En media hora? En media hora, 120 kilos de pan. Alivia bastante la carga. Muchísimo. ¿Puedo intentarlo yo? Sí. Vamos al cura. ¿Qué me dice? ¿Cómo la juega? Con las dos manos. Ahí. ¿Y qué? ¿Más tres? Sí, correcto. Mi primera marraqueta. Algo salió. Ahí salió. Exactamente. Esa marraqueta, ¿qué pasa? Perdóneme porque no siguió la perfección que tiene Don Helmut. Maestro usted, maestro. Muy bien. Pero Daniel, aquí yo pedí aplicar juventud porque estos cabros. No, estos cabros a mí. ¿Lo van elaborando mucho? No, tiene que recibirme consejos, ¿no? Porque yo tengo la experiencia acá. Sí. Se pone así ese rollito. Llega recibiendo la marraqueta. Este es el rubro que damos. Esto para que la marraqueta no se pegue al palo fermentar. Se te gusta y. Ahí lo dejo haciendo su labor ahí. ¿Cómo se llama este labor que hace? Este es el recogido. ¿Qué es la marraqueta? Vladimir, mira. Si tú quieres, aquí tú ves que trabaja un puro hombre, ¿cierto? ¿Y por qué te dejan puro hombre? No, será un poco de machista, pero no. Ya, no es una restricción. No es tanto como eso. Pero aquí sí trabajan mujeres. ¿Dónde? Pero no se asiste. Te invito, mira, escoge, ¿para allá o para acá? ¿Esta es coctelería? Sí, esto es coctelería. Yo te voy a presentar a mis compañeras, que allá tú ves que hay puros hombres, pero aquí ya está el toque femenino. ¿Te presento a mi compañera? ¿Cómo está, María? Mucho gusto. Mucho gusto, María. Y aquí, mira esa compañera. Hola, Ivette. Hola, Ivette. Mucho gusto. Cuénteme, ¿qué está haciendo? Estos se llaman cachitos. Y esto puede ser preparado dulce o salado con manjar, como lo quieran. Sí, neutro. Yo veo que acá es otro olor, es otra temperatura también. ¿Y esto ustedes trabajan a pedido o todos los días sacan una línea completa de producción? A pedido. A pedido. Sí. O sea, esto es un pedido puntual. Un pedido grande que se está... Para un cóctel. Para un, sí. Bueno, ya llegamos acá, conocimos a María, Ivette, muy simpática haciendo ahí toda la coctelería, pero ninguna duda, ¿eh? ¿Qué hay detrás de esa otra cortina donde mira? ¿Me invita? ¿Quieres conocer? Sí. Vamos. No. La permiso, vuelta. Oiga, aquí sí que está, ¿cómo está? Bien. Vladimir, ¿tu nombre? Amelia. Amelia, mucho gusto. ¿Tu nombre? Teresa. Teresa. Olga. Olga. Olier. ¿Qué está haciendo Teresa? Cuénteme. Pesando la masa. Exacto, para hacer las bolas. Para hacer fricas. Pan de fricas. Ah, qué rico el pan de frica. La masa tiene que golpearse para sacar el aire. Exacto. Golpe. Pan de frica para sirve para hacer churrasco. Claro. Perfectamente redondo, sí. Suave, y ahora esto lo lleva a otro lado. ¿A dónde lo tiene que llevar ella? Sí, por la sobadora. ¿Me invita a la sobadora? ¿La puedo seguir? La voy a seguir, no entiende castellano. Sí. Ah, entiende castellano. La sigo. Poco. Cuidadito el que se porte mal con la Teresa.
puede hacer para acá? No, no, no. Mire. ¿Esto qué es? ¿Ahora vio el siguiente? Acá. ¡Oh, qué maravilla! ¡Maravilloso! Pero deberías hacer el asigo. Exacto. Sí. Exacto. No así. Claro. ¿Por qué pasó eso? Porque está más bien en la masa. Nada más, claro. Ya, muchas gracias, que se hagan haciendo una maravillosa labor, ¿eh? Gracias por permitirme entrar a su mundo aquí, a su privacidad. Sí. Venga, como las 3 de la tarde y va a salir, pero de caíto. Bueno, vientos. Bueno, ahora nosotros como no tenemos mucho tiempo en este trabajo, no tenemos mucho tiempo para almorzar y sentarnos a comer, claro. Se puede decir, tenemos un par de minutos. Entonces yo ahora lo que hago es mandar a dos de mis compañeros a almorzar. Después ellos almuerzan bien y van otros dos. Ahora, por ejemplo, llamo al más abuelito que está ahí. Aníbal. Aníbal. Aníbal, almorzar. ¿Y quién más? ¿El que era ahí? Bien, almorzar. Me dice que lo dije, que le mandara a almorzar. ¿Está bien? Y yo reemplazo a él un ratito ahí. Venga, y usted, dentro de los beneficios que usted tiene a sus trabajadores, ¿cómo los regalonea? Bueno, por ejemplo, que el cada día yo dejo de ir uno como 2 horas más temprano. Otro. Por ejemplo, el día lunes dejo ir al cocedor y dejo a otro reemplazándolo. El día martes se va el gordito ese que está allá en la máquina y así un día cada uno. Todos los días se va uno más temprano. Sí, es un beneficio. Ponga la atención. Jefes de Chile. Este es un jefe. Yo quiero que este sea mi jefe. y me dejo un día para mí. Y ahí se lo agradecen, obviamente. Claro, me dejo un día para mí, pero todos los días ahí arreglo a uno de mis compañeros. ¿Vamos a hacer reemplazo, mientras? Vamos a hacer reemplazo. Supero almuerzo. Permiso. Ah, están en la vianda, sí, almorzando. Sí. Oye, aquí se almuerza rapidito. Claro, tenemos poco tiempo, así que nosotros tenemos que venir a hacer rapidito aquí y ir a trabajar. ¿Le pasa mucho a Helmut que está comiendo y tiene que partir corriendo a parar una máquina? A amasar. A echarle los ingredientes, porque a veces la dejo andando nomás y después tengo que ir a echarle el resto de las cosas. Exactamente. Los dejo terminando de almorzar. Permiso, voy a llevarle a los otros maestros que están solos. Ya, listo, William. Bueno, Helmut, he tenido la oportunidad de recorrer este salón equipadísimo para alimentar con el mejor pan a toda la población de acá de Santiago prácticamente. Hemos conocido la parte de la coctelería, pastelería. Es un mundo muy apasionante donde se mezcla el amor, el sabor, los aromas. ¿Qué cuenta usted también de su familia? ¿Estás casado? ¿Cuántos hijos tiene? Cuéntame un poquito de eso. Casado y separado. Sí. Casado, separado, 4 hijos. Lamentablemente, por cosas de la vida, uno... Ustedes saben, por todas partes de lo mismo. ¿Y sus hijos usted los pudo siempre criar haciendo pan, siendo un panificador? Sí, en este mismo oficio. ¿Cuántos años he conseguido cosas? ¿En este oficio? 38 años más o menos. Porque empecé desde muy joven en esto, en una opción. ¿Y alguno alguna vez insinuó la posibilidad de seguir esta tradición? ¿O ya se corta aquí con ustedes? No, conmigo se corta, porque ellos estudiaron para otra cosa. ¿Y llegan algunos familiares acá, de, por ejemplo, de los que trabajan acá, que el hijo quiera seguir en esa línea? ¿O son todos distintos? No, ahora en este momento no, pero antiguamente otros trabajadores que trabajaron aquí conmigo, sí. Tuve un compañero que fue maestro en la noche, sus 2 hijos trabajaron aquí. Fueron panaderos. No sé si seguirán, porque ellos se fueron todos. ¿Qué se siente todos los días llegar a la mesa del desayuno, del almuerzo dominical, con esta marraqueta crujiente que la gente comparte? ¿Qué siente usted que alimenta con un rico y sabroso pan a los chilenos día a día? Hablando francamente, sabes que no me ha puesto a pensar mucho en eso, pero ahora que usted lo menciona, sí debe ser agradable, yo creo, porque uno está haciendo algo para otras personas, aunque con eso cae el dinero para uno. Pero igual uno se da un poco de satisfacción. Y más cuando lo hace bien. Ya, dejé el carajo en la muleta. Ya terminó mi labor. Yo de verdad que quiero agradecerles profundamente este oficio maravilloso que usted hace. Un alimento que uno consuma diario. Está muy bien hecho, con amor. Qué mejor que hecho por usted, con unas manos
de años de experiencia del oficio y con su gente ahí, con sus trabajadores, que son toda una gente muy profesional y entregada con cariño a este noble oficio de panadero. Los agradecidos somos nosotros, de verdad, que vengan aquí, conozcan lo que hacemos, que salgan a otro lado, que claro, conozcan a la gente, conozcan a mi trabajador, a la carga mía, de verdad. Muchas gracias. Pero antes de eso yo le tengo una sorpresa. A ver, sí. Sorpréndame, sorpréndame. ¿Quiere que venís para acá? Ya sé a dónde voy, ya sé lo que me tienen preparado. ¿Seguro? Lo he escuchado ahí murmurar, lo escuchaba murmurar ahí. Aquí terminamos este oficio maravilloso de panadero.